Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio más de nuestra serie Fragancias para Hombres. Y el día de hoy quiero hablarles de una de. A pesar de que tiene ya mucho tiempo en el mercado. Ay, disculpen, me voy a acomodar aquí un poco mejor. A pesar de que tiene mucho tiempo en el mercado, yo recientemente la acabo de descubrir y se convirtió en una de mis recomendadas. Porque el día de hoy vamos a hablar de. Montblanc Walker, así es, Montblanc Walker, Aquí podemos ver la cajita. Aquí cómo se ve. Excelente. Y qué les quiero platicar de esta fragancia el día de hoy? Pues bueno, lo que ya saben las características y por qué les recomiendo esta fragancia. Así es que vamos a empezar con el episodio del de día de hoy. ¿Por qué recomiendo esta fragancia? Para empezar es un Eau de Toilette y esta fragancia la recomiendo porque es una fragancia muy versátil, así es. ¿Y a qué me refiero con esto? Que puede ser utilizada en cualquier situación. No pasa nada si te levantas y si vas a la oficina, si tienes una pequeña salida con algunos amigos o tienes una pequeña cita express que te haya salido a última hora, si tienes algún evento en la noche. Esta fragancia es muy fresca, es una fragancia este, que a mí en lo personal se me hace como a, a la altura de... Pues esas gamas frescas que pueden ser usadas para primavera o para verano. Y pues esta es la cajita, ¿verdad? Es una cajita de color azul, eh, muy bonita. Eh, acá por nada, por aquí. Su, su código, su, su etiqueta, su batch code. Aquí. Hay que recordar que para saber si la fragancia es original, tienes un batch code. Mismo que debe coincidir con la que tienes en tu perfume. Igual y luego hago un video para ver cómo distinguir de una fragancia original de una que no lo es y pues bueno les presento aquí la botellita, la botellita esta es eh, la fragancia, esta es la, la botellita, una botellita eh, muy bonita mmm, con su cap, con el logo emblemático de Montblanc y aquí tenemos el tubito del atomizador, el atomizador muy elegante, la verdad este de las de las botellitas más elegantes de de Montblanc Blanc, déjenme ver si puedo aquí enfocar. Ok, perfecto. Y cuadradita, transparente. El batch code aquí abajo. Nuevamente. Y uno de Chole Y su tapita. De plástico. Eh, no tiene imán. No recomiendo este, agarrarla de aquí. Aunque si sí aguanta. No, no recomiendo porque. Bueno no me arriesgaría y pues bueno así es que tenemos esta fragancia es una fragancia muy bonita déjenme hacer la prueba y el atomizador para que lo puedan ver ok y un poco aquí para para oler su salida es súper fresca la salida es como si te acabaras de bañar y luego se vuelve un olorcito un poco más más ah, no sé cuál es la palabra como, como demasiado limpio. Es muy jabon, jabonoso. Mucho jaboncito. Vamos a ver cómo, cómo la reacciona aquí en la piel. Es un olor demasiado limpio. O sea, si tú te pones esto después de bañarte, vas a sentir que te sigues bañando. Es un olor muy limpio, muy veraniego, muy fresco. A mí lo primero que me recuerda es así como jaboncito, jaboncito rico. No es un olor muy... Muy dis eh, des disruptivo que sea algo que jamás haya olido, pero recuerdo muy bien, les voy a platicar un poco la historia de esta fragancia. Esta fragancia no la podía conseguir en tiendas departamentales porque no estaba, por alguna razón no la vendían, pero la vendían en internet. Entonces, ¿qué sucedió? Pues un día la compré, el precio es demasiado accesible de toda la gama de Mont Blanc, es la más económica, pero eso no quiere decir que menos precio sea menor calidad, ¿no? Simplemente, pues esta fragancia de 75 mililitros, si mal no recuerdo, eh, tiene un precio mucho más chiquito que Mont Blanc Legend o Spirit O que incluso de las más recientes, Explorer, por ejemplo, para cuando estoy grabando este video eh, ¿Qué sucedió? La pedí, la pedí sin saber cómo olía Y de repente, pues dije, bueno, voy a esperar Sabía que era un aroma fresco, en Fragantica venían pues, las características que ustedes, los expertos en fragancia, ya pueden identificar ¿Y qué sucedió? Que de repente un día yo iba caminando y en un Liverpool me encuentro con que la tenían. Yo estaba preguntando y pregunto si la tenían en tiendas departamentales y jamás la había encontrado. Pues bueno, resulta que ahí la tenían y yo sorprendido a unos días, a dos días de que llegara esta fragancia a mi departamento, eh, pues la tenía ahí enfrente. Entonces, ¿qué hago? Pues sabes qué, me voy a aplicar. Me aplico y mi primera reacción es, wow, o sea, este sí. Es un olor que es diferente al que yo estaba acostumbrado de, de oler. Y es un olor a limpio, a fresco, a... La verdad, huele muy rico. Y después, el único, para no, no decir que todas las fragancias son perfectas, yo creo que todas las fragancias son para cada situación, el único eh, inconveniente que le podría haber a esta fragancia, y no sé si sea un sesgo mío, pero puede ser, eh, después de un rato... Asimilado como, como si fuera. Mmm, no, como, no quiero usar la palabra insecticida, como cuando rocías un insecticida, no, no, no. Pero tiene como, como esa propiedad de, de como pasa de lo demasiado fresco a un poco más agrio y amargo. Aún así, la fragancia es súper rica. O sea, es un olor muy particular, es un olor que si tú te lo aplicas, eh, te vas a distinguir. La duración no es la mejor, eh, realmente no es una de sus principales características, pero. Las dos, tres primeras horas vas a dejar una estela muy bonita de, de un olor muy, muy padre. La verdad es que eh, si quieres diferenciarte y si quieres tener algo de, de, digamos, una marca con un muy buen olor, te recomiendo que compres la Mont Blanc Star Walker. De todas, la verdad mi favorita sigue siendo la Legend. Después pondría al Spirit. Eh, y después pondría esta. La Explorer, ¿por qué no la pongo? Y, porque, y ahorita les explico por qué pongo esta en tercer lugar. Eh, la Explorer no la pongo porque todos sabemos, para, bueno, y para los que no sabían, que es una, clopa, una copia de eh, la fragancia de Creed Ventus, uno de los santos greales del mundo de las fragancias. Y pues para una solución rápida y eficaz, pues tenemos Sarah Vibrant Leather, que es un olor, si no es que igual, extremadamente parecido. Entonces, este, pues por 500 pesos, la verdad, una opción es mejor que la otra, que por los 2000 pesos que podría estar costándote en una tienda departamental. Sin embargo, ¿por qué pondría este en tercer lugar? Uno, porque Mont Blanc Legend es un olor súper elegante, nocturno, para salir en una cena de gala, etiqueta, para usarse en la noche específicamente. El Mont Blanc Spirit, que es el blanco, este, que en algún momento tuve esos dos, ahorita no los tengo en la mano, pero sí los he tenido. Se agotaron, obviamente me los acabé. Este, no tengo aquí a la mano las, las botellitas. Eh, el Spirit huele muy bien, pero es como, como su botellita lo transmite. Es blanco, es transparente. ¿Se acuerdan del ejemplo de Lacoste que les, les, les mostré en uno de los videos? Pues es así, muy fresco, muy sport. Y este es más casual. Este es más como para este, ir a la oficina, como para ir al supermercado, para darte una vuelta ahí en el centro comercial, para traerlo así de oye, ya no tengo tiempo, dos, tres atomizadas y vámonos, que es algo que también la ventaja de las fragancias que no duran mucho es que tú te lo puedes poner en la mañana y si no tienes oportunidad de tomarte una ducha o cambiarte de outfit, puedes tomar otra y sin problema la vas a reemplazar porque porque su estela y su olor desaparece a las 2, 3 horas. La verdad no se caracteriza por ser una fragancia con gran estela, con gran duración, pero si quieres diferenciarte, si quieres ser único y especial y tú llegar a cualquier habitación, esto huele súper rico. La verdad, ahorita todavía sigue oliendo un poco la estela, sin embargo, se va difuminando y no queda tan marcado como las fragancias dulces. Ya saben que las fragancias que son un poco más frescas, versátiles... Pues su gama de duración no es la mejor. En verano esto es una chulada. Ahorita que ya se acerca aquí el verano en México, esto va a ser un must. Va a ser aplicación y llegar a decir a qué huele. La verdad, nuevamente, en su olor de salida es como jaboncito. Huele como jaboncito. Muy, muy sintético el olor, obviamente. Huele a jaboncito a limpio. Cuando lo hueles por primera vez es vuelo limpio, huele a jabón, huele a recién bañado. Después de un rato. Se hacen más amargos los olores ya en el corazón y en la base, y tiene un olor un poco más, más eh, menos amigable, pero mantiene un olorcito ahí peculiar. Los tecnicismos no, los, no me lo sé, pero esto es a grandes rasgos... lo que les puedo decir en las características que se encuentran en esta fragancia. Si es que Montblanc Star Walker, recomendada por uno, versátil, dos, super fresca, tres, precio, ridículamente accesible, y cuatro. Porque simplemente Montblanc. Blanc. Entonces, si quieres decir que tienes una fragancia de diseñador, no tienes que andar gastando 9 mil pesos en una pluma cuando el de la misma marca puedes, por 700 pesos, tener una fragancia exquisita. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en la siguiente edición de Fragancias para Hombres, caballeros. Nos vemos.